apoyando a los hermanos chilenos y a los pueblos originarios. Yo creo que toda Latinoamérica se debe unir para poder cambiar esta historia nefasta que nos ha llevado a este desastre, donde se prioriza la muerte y se desvaloriza la vida, donde nos van a dejar sin agua y venimos acá a luchar por la salud de nuestros nietos, por el futuro de las nuevas generaciones, y espero que todos los chilenos se despierten y se den cuenta de que las autoridades no están cumpliendo las funciones que deben cumplir. En Argentina hay una lucha muy fuerte contra las mineras. En 7 provincias hemos logrado parar la instalación de los emprendimientos megamineros a cielo abierto. Pero sabemos que tenemos que estar siempre atentos porque las grandes transnacionales están siempre dispuestas a presionar de cualquier manera, o sea a través de la represión, a través del soborno, de la dádiva, de la compra de los políticos. El responsable es el capitalismo internacional, que cada vez está invadiendo más nuestros países con un modelo extractivista, que además contamina y suma en la pobreza a las grandes mayorías. Son culpables de que los pueblos originarios de Latinoamérica no sean respetados, no sean escuchados y sean pasados a llevar y no se respeten, no solamente sean pasados a llevar como personas, sino que sus costumbres están desapareciendo, nuestro lenguaje está desapareciendo. Vemos que las cumbres originales, las cumbres que están los presidentes reunidos en este momento, se han transformado en verdaderas ruedas de negocio, donde lamentablemente los jefes de gobierno, en vez de respetar los intereses de la ciudadanía, vienen a representar los intereses de los grandes capitales y las grandes empresas. Y hasta el día de hoy han preferido o han sido manejados por el poder económico que está detrás de todos los gobiernos. Latinoamérica tiene que unirse de una vez por todas, tiene que ser escuchado el pueblo mismo. No solamente los aquellos que tienen el poder. Hay que despertar nuevamente a la gente para que podamos demostrar que la inconformidad que tenemos con la gente que nos gobierna, eso es. Poder juntarnos, debatir y hacer propuestas para decirle a los presidentes qué es lo que hace falta para que todos los pueblos podamos vivir con dignidad y con respeto. Es la defensa de la vida, de la libertad, de la justicia, de todos los pueblos. Y venir a la cumbre es también aportar para ver si entre todos hacemos ese otro mundo que es posible, donde quepamos todos, hombres y mujeres, sin exclusiones. Yo soy el que lo alimenta a ustedes. ¿Le he pasado a cometa, güey? Pero yo te he visto. Si hubiera ido, oye, si...
viejo, si ustedes no están aquí, la gente se hubiera ido. Ya hubiera estado en su casa. ¿Por qué provocan? ¿Por qué no dejan que sigan manteniendo aquí? ¿Por qué no les dio medio cuarto medio para hacer poco? ¿Por qué no piensan un poco? Nosotros les pagamos a ustedes, güey.